Y la abuela es el matriarcado. Ella, la abuelita, es la que cuida generalmente a esta manada y es la que las defiende de pase lo que pase. Ahora, cuando la hembra está por parir, le avisa al resto que está por parir y el resto hace un círculo de tal manera de que el bebé que nazca, ¿no es cierto?, es protegido por todo el resto de la manada De y hembras. de hembras. Y además la manada es la que actúa para limpiarlos, ¿no es cierto?, para darle, para ayudarlo a levantarse, etcétera, etcétera. O sea, quien cuida al niño es La el manada de grupo, hembras. la manada de hembras. Vale, entonces. Fíjate que se podría en algún determinado momento creer que el liderazgo este que lo tiene la abuelita, digamos, podría tenerlo un macho, porque un macho es mucho mayor que una hembra en tamaño. Sí. Y se ha demostrado que si alguna vez un macho ha tenido que pelear con alguna hembra, el hecho de quedarse como líder de la manada recibe el repudio general del resto de las hembras. O sea, podría ganar la lucha, Sí. podría ser el líder, pero no tendría con quién, porque el Claro, resto de porque la hembra le da la simplemente le espalda. diría, hasta luego, amigo mío, que usted no corresponde ni Entonces pertenece al viven grupo. machos y hembras por separado. Machos Y y hembras entonces por cuando llega separado. la época, supongo que entre comillas de celos, porque no sé si funcionará igual o si Cuando llega la es época de cuando apareamiento, la manada de macho la o hembra es le la dice, mire hembra. amigo, venga, lo aceptamos, pero solamente por esta fiesta y después Pero es igual que lo se que va para su casa. contaste de los gatos, que una vez nos contaste que es la gata la que sale, la que busca, No, o es el macho el que llega. no, en este caso es el cortejo es un poco distinto porque lo que pasa es que las hembras, bueno, empiezan a emitir el olor Vale. característico de la reproducción y empiezan a darle muestras al macho de aceptación. Ajá. Eso es lo que el macho Ya lleva a entiende que se como, bueno, acerca. vale, ya puedo, ¿no? Ahora, los machos como machos son bastante solitarios, porque si bien es cierto en algunos casos han formado unas pequeñas manadas de machos, la verdad que dura muy poco. Sí. O sea, el macho en general no es tan de familia como son las hembras. Y te voy a contar otra cosa de las trompas de estos niños, digamos. Venga. Cuando el elefante no encuentra agua, Sí. ellos tienen una piel de 2 centímetros de grosor, pero que se le llena mucho de parásitos. Sí. Por algo les gusta bañarse todos los días. O sea, tienen una higiene bastante regular. Bueno, cuando ellos no encuentran agua, Sí. dicen, me voy a bañar con barro. Ah, que también es verdad, Claro, cierto, cierto, entonces cierto. en los estanques o en los lugares donde queda un poco de barro, se tienden y se dan vuelta para llenar su piel completa de esta capa de barro. Es como un poco lo que usan las mujeres con estas Sí, capas que las se capas que se ponen ponen. de, vale, que se quedan Correcto. después un poquito rígidas, entonces lo que supongo que se los Correcto. protegerá de los Y eso bichitos, es lo ¿no? que hace, es proteger los bichos. Pero en algunos casos tampoco se encuentran con barro. Entonces dicen, bueno, yo igual tengo parásitos, igual tengo que trabajar de una u otra ¿Y manera qué para hacen? proteger mi piel. Y se dan baños de tierra. Vale, da igual. O sea, O sea sea, como sea lo fuere. que sea, se van a limpiar. Vale, Lo vale. que pasa es que la higiene en ellos es fundamentalmente para pelear contra los ¿Y parásitos. la oreja? Las orejas, bonito punto que me tocaste. Las orejas son el abanico que usan aquí en España, el ventilador que usan en otras partes del mundo. El elefante africano, que es bastante más grande en tamaño y que además vive en un hábitat mucho más caluroso, necesita un ventilador más potente. Eso significa que tienen las orejas bastante más grandes. Las orejas, al hacer así, lo que ellos están haciendo es ventilarse. O sea, es un ventilador conectado, sin estar conectado a la electricidad, permanentemente. O sea, que la función que tienen es más ventilador que para oír. Necesitan Bueno, no, ese no trozo de oreja para necesariamente, oír. claro. Escuchan perfectamente bien, Vale. pero la naturaleza lo que hizo fue dotarlos de estas grandes orejas para ventilarse, Vale. para regular temperatura. Vale. ¿Qué otra cosa más te puedo contar de los elefantes? Porque la verdad es que tienen ¿La un piel es muy millón de es cosas más. áspera? No. No es tan áspera, Aunque sea no gruesa. es, mira, es una piel, ¿te acuerdas de Cleo? Sí. Que mi niña que viene de vez en cuando, bueno, es parecida, sin ser lo mismo, Vale. es parecida a la piel intermedia que tenía Cleo. No es la dureza de la superior, Pues ni ni la suavidad. la suavidad de la posterior, Vale. pero es así un intermedio. No se te olvide que ellos, sus parientes más cercanos eran los mamuts en la Sí. época antigua, ¿no es cierto? Eran bastante más grandes de porte y además eran peludos.
porque vivían en un hábitat frío. De ahí que los elefantes también tienen pelo duro, ¿no? Sí, claro, exactamente. Ahora, el problema que existe en este minuto es que lamentablemente, si bien es cierto hay una ley mundial que prohíbe comercializar el marfil, lamentablemente todavía existen muchos, es muy caro el valor del marfil y existen muchos depredadores humanos, porque la verdad es que el elefante depredadores en el reino animal tiene muy pocos o casi ninguno. Pero el depredador humano, que es el más complicado, es el que hasta este minuto todavía está dando caza a ellos por el marfil. Como siempre, no tenemos que marchar, ya sabes que se nos va el tiempo. Pero es verdad, si no es por la piel del cocodrilo, son los colmillos del elefante porque es marfil, ¿qué más da? Usémoslo de mentira, ¿no? ¿Por qué tenemos que...? Si va a ser igual de bonito, si se hace bien de mentira, va a ser igual de bonito que los naturales y salvamos vidas, o sea, que, ¿no? Tratemos de utilizar animales. Como te decía la última vez, tratemos de utilizar objetos que no sean ni dependan de la vida de ningún otro, sino que se puedan obtener en la tierra o en cualquier parte. Eso es, estamos totalmente de acuerdo. Continuamos con Mundo Digital.